Sustraendo H. Economía. En este video aprenderemos a realizar un análisis financiero aplicando las razones financieras, también conocidas como ratios financieros o indicadores financieros. Así que para comenzar el análisis financiero, déjame escribirlo por aquí. El primer bloque de razones financieras que analizaremos serán las razones financieras de liquidez. Estas nos permiten medir la capacidad de pago que tiene la empresa o la forma en cómo ésta puede enfrentar sus compromisos inmediatos en un futuro a corto plazo. Otro de los bloques que aprenderemos son las razones de actividad. Estas nos permiten medir la eficiencia operativa del negocio. Nos permiten saber qué tan hábiles somos para manejar y administrar nuestras cuentas por cobrar. Qué tan eficientes somos para desplazar nuestro inventario y poder brindar satisfacción a nuestros clientes sin correr el riesgo de mantenernos sobreinventariados. También analizaremos las razones financieras de apalancamiento o deuda. Todos sabemos que los negocios necesitan financiamiento. Es importante medir que este financiamiento sirva para que el negocio crezca y no represente a la larga un problema financiero difícil de solventar. Y por último, veremos el rubro de las razones de rentabilidad o utilidad. Podremos medir en este último bloque de razones financieras qué tan capaces somos de generar utilidad y qué tan bien aprovechamos los recursos disponibles para la generación de ganancia y de riqueza dentro de la empresa. Y bueno, con esta información clara, vamos a comenzar con nuestro análisis financiero. Y recuerda, si tienes problemas con finanzas, matemática, con estadística, con muchas áreas, puedes contactarnos a través de nuestro Instagram. Nosotros estamos aquí para ayudar, ¿vale? Bueno, así que tenemos por aquí nuestros estados financieros, el estado de situación financiera y el estado de resultado. Comencemos con el primer bloque, las razones de liquidez. Como ya explicamos, la liquidez va a medir la capacidad de pago que tiene el negocio. Para medir este componente, vamos a utilizar tres razones financieras diferentes. La primera de ellas es la prueba circulante, también conocida como razón circulante o liquidez corriente. Consiste en dividir el valor del activo corriente entre el pasivo corriente. El valor que esperaríamos para considerarlo óptimo sería 2. Y esto lo podemos interpretar como que por cada peso que tiene de deuda a corto plazo, contamos con un peso más una vez liquidada esta deuda. 2 pesos de activo por cada peso de pasivo corriente. En el caso de la empresa Sustraendo H, en el 2017, tomamos el activo corriente, 1.223, y lo dividimos entre el pasivo corriente, que son 620. Esto va a ser igual a 1,97. Y esto lo interpretaríamos como que por cada peso de deuda a corto plazo, la empresa tiene 1,97 pesos de activo circulante para respaldarla. Por lo que la prueba circulante de la empresa Sustraendo HCA es bastante aceptable. La siguiente prueba es una prueba que nos va a permitir afectar el valor que hemos obtenido de la primera. Es por esa razón que se llama prueba del ácido. Y va a ser igual al activo corriente menos el valor de los inventarios y lo dividimos entre el pasivo corriente. A ver, ¿por qué quitamos del activo corriente el inventario? Bueno, presumimos que el inventario es el activo corriente de más lenta rotación o difícil conversión en dinero. Por lo tanto, tenemos que vigilar que no dependamos de la realización de este inventario para tener dinero suficiente para cumplir nuestros compromisos. El resultado que deberíamos obtener para considerarlo óptimo es de 1,5. Esto significa que no más del 25% de nuestro activo corriente debe estar representado en el inventario. Si así no sucediera, podríamos estar corriendo el riesgo de estar sobreinventariado o de tener una fuerte dependencia de las ventas para poder liquidar nuestros compromisos a corto plazo. En el caso de la empresa Sustraendo H, tenemos que los activos corrientes son 1.223
menos el valor de inventario, que es igual a 289, dividido entre el pasivo corriente, 620. Esto va a ser igual a 1,51, por lo que se considera un valor bastante bueno y equilibrado. Y por último, en este bloque de liquidez, vamos a medir el capital de trabajo. Y vamos a obtener el capital de trabajo restando al activo corriente el pasivo corriente. Y vamos a hacerlo de una vez. Tenemos 1.223 en activos corrientes menos 620 de pasivo corriente. Como puede esperarse, este resultado está expresado en términos monetarios. Y esto nos indica que la empresa sustraendo HCA tiene 600.000 pesos disponibles una vez que se liquide el pasivo. A ver, saber cuánto dinero tenemos disponible sin poner en riesgo el pago oportuno de nuestros compromisos nos permite tomar decisiones para invertir este excedente en efectivo y poder generar a su vez más dinero a la empresa y su operación. El siguiente bloque que tenemos son las razones de actividad. Estas nos van a permitir medir la eficiencia operativa del negocio. Lo primero que vamos a analizar son la rotación de cuentas por cobrar y consiste en dividir las ventas entre las cuentas por cobrar a clientes. Esto nos va a permitir saber qué número de veces somos capaces durante el año de cobrar lo vendido. A ver, intento decir que todo el crédito que hemos otorgado a nuestros clientes, ¿cuántas veces logramos cobrarle durante el año? Así que tenemos que la rotación de cuentas por cobrar va a ser igual. Por aquí tenemos los ingresos por venta, 3.074 entre 503, que son las cuentas por cobrar. Así que las veces que somos capaces de cobrar durante el año son 6 veces. Ok, y bueno, analizar en términos de veces una situación de estas quizás no sea tan útil. Es decir, la información quizás no me diga mucho si la analizo desde una óptica de número de veces. Por lo tanto, la segunda razón financiera está íntimamente ligada a esta, y son los días de cobranza. Y los días de cobranza los vamos a obtener al dividir los 365 días del año entre la rotación de cuentas por cobrar, esta que tenemos aquí. Así que la razón de días de cobranza de la empresa sustraendo HCA va a ser igual a 365 días que tiene el año entre la rotación de cuentas por cobrar, que son 6 veces. Esto va a ser igual a 61 días. En promedio, la empresa requiere de 61 días para cobrar una cuenta. A ver, déjame arrojar un poco de luz acá. El periodo de cobro es significativo solo con relación a las condiciones de crédito de la empresa. Si la empresa sustraendo HCA estima a sus clientes condiciones de crédito a 30 días, un periodo de 61 días indica un crédito o un departamento de cobro mal administrado o ambos. Pero si la empresa tiene condiciones de crédito más amplia, supongamos a 65 días, pues el periodo promedio de 61 días sería bastante aceptable. Las otras dos razones financieras que analizaremos en este bloque también están íntimamente relacionadas y se refieren a los inventarios. Con ellas evaluaremos la capacidad de convertir el inventario o de desplazarlo. La primera de ellas es la rotación de inventario. La vamos a obtener al dividir el valor del costo de venta entre el saldo de inventario. Así que la rotación de inventario de la empresa sustraendo HCA será igual. Tenemos el valor del costo de venta, que son 2.088, entre el valor de inventario, 289. Al igual que el caso anterior, esto nos dará el número de veces que somos capaces de rotar el inventario durante el año. Probablemente tampoco nos dé mucha luz conocer que rotamos el inventario 7,2 veces durante el año. Por lo tanto, calcularemos también los días de inventario. Para ello, dividiremos 365 días que tiene el año entre la rotación de inventario.
Así que tenemos que los días de inventario de la empresa sustraendo HCA van a ser igual a 365 entre la rotación de inventario, que es 7,2. Y así que la empresa se tarda 51 días en desplazar el inventario. De esta manera, también podremos saber si estamos cumpliendo con los pronósticos de ventas, si realmente no estamos sobreinventariado, corriendo un riesgo con un inventario excesivo que no podemos realizar. Vamos a pasar al tercer componente, las razones financieras de apalancamiento o deuda. Revisaremos solo dos razones financieras que son muy importantes para saber qué tan endeudado o qué tan bien usamos el crédito en el negocio. La primera de ellas se llama razón deuda total. Lo que vamos a hacer es dividir el valor del pasivo total entre el activo total. El resultado nos dará una proporción. Podremos analizar a través de este resultado qué porcentaje del activo que tengo está siendo financiado con deuda. Así que tenemos que nuestros pasivos totales son igual a 1.643 entre el total de activos, que es 3.597. Y esto va a ser igual a 45,7%. Esto nos quiere decir que de todos los bienes y derechos que posee la empresa, 45,7% lo financian terceras personas. Es deuda. La otra razón financiera se conoce como calidad de la deuda y consiste en dividir el pasivo corriente entre el valor del pasivo total. De igual manera, esperamos obtener una proporción. Y esta proporción nos va a decir de cada peso que se tiene de deuda, cuánto se tiene como deuda a corto plazo. Aquí tenemos que el pasivo corriente es igual a 620, dividido entre 1.643, que es el pasivo total. Esto va a ser igual a 37,7%. Y lo que nos quiere decir este resultado es que del 100% de la deuda que tiene la empresa, 37,7% es de corto plazo. Es decir, que debemos de liquidar dentro de 12 meses el 37,7% de la deuda. El último bloque que vamos a analizar son las razones de rentabilidad. Y estas razones para muchas personas son las más importantes, puesto que nos darán la certeza de que el negocio está generando ganancias o utilidad. La primera razón que analizaremos es el margen de utilidad neta. El margen de utilidad neta lo vamos a obtener dividiendo la utilidad neta entre las ventas. El resultado que vamos a obtener será de cada peso representado por las ventas, ¿cuánto es lo que efectivamente me queda como ganancia? Recuerden que muchas veces no es importante vender más, sino mejorar tu margen de utilidad. Tenemos que la utilidad neta es igual a 221 entre las ventas o ingresos por ventas, que son igual a 3.074. Y esto va a ser igual a 7,2%. De cada peso representado por las ventas, a la empresa le queda 7,2 centavos de ganancia. Este es mi margen de ganancia. Otra de las razones que estamos analizando se conoce como ROI. Y esto es por sus siglas en inglés. Sin embargo, como podemos ver aquí, es el rendimiento sobre los activos totales. El ROI o el rendimiento sobre los activos me va a permitir saber si estoy aprovechando de buena manera los bienes y derechos de los que dispongo para la operación del negocio. Por lo tanto, vamos a dividir la utilidad neta entre el activo total. El rendimiento sobre los activos de la empresa sustraendo HCA van a ser igual a la utilidad neta, que es igual a 221, entre los activos totales, que son igual a 3.597. Y esto va a ser igual a 6,1%. Y este valor me está indicando que la empresa sustraendo HCA ganó 6,1 centavos sobre cada dólar de inversión en activo.
Y por último, tenemos el rendimiento sobre el capital contable. Y este se conoce por sus siglas en inglés como ROE. El ROE, o el rendimiento sobre el capital de los accionistas, nos va a permitir evaluar qué tanto provecho le estamos sacando a esta inversión que los accionistas hicieron en la empresa. Dividiremos también la utilidad neta entre el capital de los accionistas. Y sabremos de cada peso que han invertido los accionistas, cuánto está generando en ganancia. Aquí tenemos que la utilidad neta va a ser igual a 221 dividido entre el capital en acciones comunes. Y lo vamos a obtener al restar 200 del patrimonio de acciones preferentes al total del patrimonio de los accionistas. Y esto va a ser igual a 1754, ¿vale? Así que déjame escribirlo por acá. Y esto va a ser 12,6%. Y esto nos indica que la empresa sustraendo HCA ganó 12,6 centavos sobre cada dólar de capital en acciones comunes. Si necesitas ayuda personalizada, tienes que ver este video. Y si eres estudiante y necesitas una fuente de ingresos, entonces tienes que ver este otro video. Y por otro lado, en la descripción del video te estaremos dejando una guía con ejercicios resueltos. Y recuerda que una buena forma de agradecernos sería dándole me gusta, comentando, compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal.